que le dio positivo un test de coronavirus y se subió al camión y se fue a trabajar, pero no en Chivilcoy, se fue a Bragado, a otra ciudad. Vamos a charlar un rato con Guillermo Britos, que es el intendente de Chivilcoy, que incluso se involucró en esta situación. Britos, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día, Fede, Roxy, un saludo para ustedes. ¿Qué situación? La verdad, nada, siempre pedimos, ¿no? El Estado nos tiene que cuidar, pero también nosotros es la conciencia individual. Cuéntenos usted, ¿qué pasó? ¿Cómo fue este caso? Mire, realmente esto es incomprensible. El domingo a las 19:40 horas me llama un vecino comprometido con el tema COVID. Como afortunadamente está el 95% de los vecinos de Chivilcoy, hay que agradecérselo después de 14 meses que están cuidando, no sé, están cuidando a los demás. Diciéndome que había un camionero que para él era positivo. Los vecinos no tienen el listado de los positivos, por supuesto, es una lista secreta, pero se van comentando uno con otro, y que estaba trabajando y había ido a descargar. Bueno, la verdad que al principio yo pensé que era mentira, que era un comentario más de los tantos que a veces se hacen, pero chequeé la lista de positivos a través de mi encargada de seguimiento, que realmente hace 14 meses que viene trabajando, sacrificándose, fuera de horario, con un equipo de 100 personas que hoy están controlando 2.700 personas en Chivilcoy, sí, entre los positivos activos y los contactos estrechos. Y bueno, y era cierto, estaba positivo dos días antes, había dado positivo el 30 de abril, y hablé con el intendente de Bragado, que realmente ocupó de inmediato el tema, mandó gente de Guardia Urbana, al secretario de Seguridad, y lo encontraron descargando en una planta cerealera de Bragado. Realmente un disparate, ¿no? Al segundo día de positivo. O sea, este camionero tenía hacía 8 días positiva a su esposa, a su cuñada, a su suegra, había dado positiva también. Y bueno, y además de esto, de que estaba el camionero positivo descargando, el otro camión que ustedes tienen en imagen ahí, que sí, lo acompañaba, era de su suegro, que también tenía que estar aislado, ¿no? Por ser contacto estrecho de su hija, y tenía que estar cumpliendo aislamiento. O sea que los dos camioneros estaban incumpliendo el aislamiento. Intendente, quedó el camión secuestrado en Bragado. Sí. Y la causa... Cuéntenos después cómo sigue la causa. Pero el camionero ya había entrado mientras se estaba descargando. ¿Había entrado en contacto con otras personas ya? Sí, realmente fue una situación complicada para la policía, porque cuando lo buscó, lo encontró y manifestó al resto de los camioneros que estaban en círculo, si bien estaban a distancia y estaban dialogando con él, o sea, él estaba compartiendo con otras personas en ese momento, esperando para descargar, y esta persona, por supuesto que lo quisieron agredir, ¿no? Cuando la policía les dijo que era positivo, se imagina que no es agradable para nadie estar hablando con alguien que es positivo de COVID. Tuvo que proteger a la policía de sus propios compañeros de trabajo que lo querían golpear, ¿no? Ah. Claro. ¿Y qué pasó después? Realmente. Bueno, se lo llevaron, le hicieron una causa por infracción al artículo 205 del Código Penal. Ustedes hace unos días publicitaron una noticia sobre una persona que viajó de Estados Unidos a Argentina sabiendo que era positivo. Bueno, este es el mismo caso. O sea, si uno viaja o se mueve de su casa sabiendo que es positivo y que puede contagiar, le corresponde una pena muy grande. O sea, la pena, por supuesto, la pone la justicia, no la pone el intendente ni la policía, pero la expectativa de pena llega hasta 15 años en este caso, ¿no? Por eso es muy importante para todo el que está contagiado y para su familia que sepa que hay que cumplir el aislamiento. Claro. Esto es en beneficio de su propia familia y de todos los demás vecinos que pueden ser contagiados en el contacto, ¿no?